When Trump called COVID the "Kung Flu," he unleashed a wave of hate. Someone who promotes xenophobia should never again stand behind the seal of the President of the United States of America. Paid for by Harris for President. Let go with ego. Existen dos tipos de personas en el mundo. Los que prefieren un desayuno dulce con frutas, dulce de leche y un jugo de naranja. Y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café. Pero sin importar qué tipo de persona eres, hay algo que a todos les va a gustar. Mm. Los crujientes y esponjosos Ego Waffles. Ya sea que te guste un desayuno salado, con huevos o salsa picante encima de tus waffles, o seas más dulcero y los prefieras con mantequilla y miel. Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados. Lego with Ego. Dixon presenta la economía moral del obradorato. Fue un fracaso inmoral y completo. ¿Qué prometieron y qué te entregaron? ¿Por qué tantas personas decidieron creer en esa fantasía? ¿Cuáles son las 10 lecciones que nos deja el fracaso económico del obradorato? Más nos vale entenderlas y aprenderlas para no volver a caer en la farsa. Información, política, datos duros, análisis y opinión, factor de cambio, con Max Kaiser. Factor Kaiser. En enero de 2018, el señor López iniciaba su tercera campaña presidencial. Tras los dos fracasos anteriores, había mucho que corregir si quería finalmente llegar a la presidencia. Uno de los cambios más importantes, más visibles desde el inicio de su campaña, fue el vuelco radical que dio en su discurso económico parecía dejar atrás su pleito con los grandes empresarios, con los inversionistas nacionales y extranjeros y con las ideas neoliberales de disciplina fiscal e inversión en infraestructura. Diles lo que quieran escuchar, parecían decirle los duendes de su cabeza que querían llegar con él a la presidencia. Después de dos campañas fracasadas en las que se negaba a ir a foros de empresarios, de inversionistas, de dueños del dinero, en la campaña del 2018 fue a todas las que pudo. El tono gritón y beligerante de las dos campañas fracasadas anteriores había desaparecido. Y ahora se presentaba como un mansito político que se sometería a todas las exigencias de quienes generan riqueza. Los dueños del dinero ya no eran los malos de la película. La mafia del poder ya no los incluía a ellos. El nuevo enemigo de la economía, de la inversión, del desarrollo era la corrupción. Así, en genérico. Sin nombres ni responsables tanto en la plataforma electoral del 2018 como en su folleto de buenos deseos llamado hacia una economía moral presentado en 2019, ya como presidente, además del Plan Nacional de Desarrollo, intentaba hacer un complejo licuado de promesas neoliberales para tranquilizar a los dueños del dinero, combinado con promesas llenas de populismo barato para mantener el discurso y la farsa de ser de izquierda. No, no era una maniobra sencilla. Engañar a los dos bandos que siempre buscó antagonizar. Él, por un lado, su mercado electoral, que amaba escuchar el discurso sobre la opresión y el abuso de los dueños del dinero y cómo su héroe les haría justicia destruyéndolos a todos. Y por el otro lado, los dueños del dinero, que ya habían logrado evitar su llegada dos veces en dos elecciones anteriores. Porque lo señalaban como los causantes de todos los males, a ellos, a los dueños del dinero. Este engaño doble requirió de muchos cómplices. Es bobo y ridículo creer que es un gran genio de la comunicación por sí solo, que logró engañar solito a los dos bandos antagonistas. Como nunca antes en la campaña del 2018, contó con decenas de académicos, columnistas, analistas, comunicadores y tontos útiles que le hablaban bonito a los dueños del dinero y les prometían que el embuste de la economía moral era posible y era necesario, que López ya había cambiado. Estos indignos irresponsables se movieron de foro en foro de mesa de análisis en mesa de análisis, columnas, libros y plataformas digitales diciendo que López estaba... Presentando un nuevo modelo económico que no solo era más justo, sino que tenía el potencial de generar más crecimiento y desarrollo económico. Ya se había moderado, decía. Se burlaban una y otra vez de las tasas de crecimiento de la época que ellos llaman con tanto desprecio neoliberal junto con su candidato y prometían crecer al 6% anual. No solo eso, prometían reducir la inflación, bajar a 10 pesos el precio del litro de la gasolina y reducir las tarifas de electricidad. Aunado estas fantasías, prometían recuperar 2 billones de pesos por el combate a la corrupción, comprar más medicinas y más baratas para todos los mexicanos, construir maravillosas obras de infraestructura que generarían desarrollo y millones de empleos en tiempo y en costo récord. Prometió una y otra vez que esto lo harían sin recurrir a más deuda, porque la eficiencia y la transparencia en el gasto serían el sello de su gobierno. Aseguró que la destrucción del nuevo aeropuerto internacional de Texcoco era una buena idea, que no le costaría nada al gobierno porque haría uno mejor y más rentable. Era una fantasía maravillosa, completa, redonda y electoralmente muy rentable. Pero era una fantasía. Lo sabían los analistas y los comunicadores serios. Lo sabían los economistas serios. Lo sabían los empresarios serios. Lo sabían sus propios asesores. Estaban mintiendo, mintiendo para ganar votos. Estaban mintiendo para convencer a los dueños del dinero de que ya no era un peligro para México. La economía moral era una patraña desde cualquier ángulo y no se necesitaba ser un buen economista o un experto en economía para verlo. Cualquier persona con sentido común podía explicar cómo era imposible generar crecimiento sostenible destruyendo un gran aeropuerto, construyendo otro al aventón que no tenía enlace con el viejo, volverse loco con el gasto social, aventarse a construir un tren sin estudios reales, que nadie pidió, que no se necesitaba. Además de ordenar la construcción de una refinería en tiempo récord al costo que fuera, sin subir impuestos, sin deuda, sin permitir la inversión privada en energía y sin darle confianza a los inversionistas por la vía de la seguridad y la certeza jurídica. No cuadraban las matemáticas ni la lógica, pero millones decidieron creer en la fantasía y decenas de personas que tenían el conocimiento y la experiencia para advertir claramente de este fracaso decidieron callar o de plano cerrar los ojos y esperar el milagro. El milagro no llegó. La realidad se impuso y los datos duros del final de este sexenio son muy duros. Según la columna de Enrique Quintana en El Financiero, esta fantasía de la economía moral puede ser evaluada en una pérdida de 2.3 billones de pesos, que equivalen a una pérdida del 6.7% del crecimiento del Producto Interno Bruto. Es decir, por creer en la fantasía de la economía moral, el país perdió en seis años 2.3 billones de pesos. El crecimiento promedio del PIB en el sexenio de López apunta a 0.9% de crecimiento. Ni siquiera llega al 1%. Este es el promedio más bajo desde el gobierno de Miguel de la Madrid cuando se presentó un nulo crecimiento entre el 83 y el 88. Además fue inferior al 1.9% de crecimiento de Enrique Peña, del 1.5 de Felipe Calderón y de 1.8 del de Fox, la época neoliberal donde no había crecimiento. El crecimiento también resultó inferior al 2.6% promedio que estimaban sus criterios generales de política económica el 2019 y quedó muy, muy por debajo del 6% que prometía en su campaña. Pero eso no es todo. Según una nota del periódico El Financiero, el sexenio que está por terminar dejará el aumento de deuda más alto en la historia en números absolutos con 6.6 billones de pesos. Otra vez, para que quede claro el aumento de deuda más alto en la historia en números absolutos, con lo que heredará al gobierno de Claudia Sheinbaum unas finanzas públicas en la cuerda floja frente a las calificadoras. Eso advirtieron analistas. Esto se debe a que la próxima administración ya no contará con el respaldo de los fondos de estabilización para enfrentar una crisis porque se los acabaron todos. Arely Medina, economista de investigación en Citibanamex, estima que este año la deuda respecto del tamaño de la economía rebasará eso que le llaman la barrera psicológica del 50% del PIB. Cito el artículo. Para 2024, Hacienda tendrá una deuda neta que estimamos en 51.2% del PIB. Y para 2025, el escenario más factible es que la deuda se calcule en 52.5% del PIB. Considero que a partir del umbral del 50% del PIB, las calificadoras y los mercados serían sensibles, advirtió la especialista. Pero ahí no acaban las malas noticias en materia económica como saldo de la economía moral. Una de las grandes promesas era el rescate de Pemex, pues resulta que en lo que va del sexenio, ese elefante blanco se ha chupado más de un billón de pesos que le transfirieron o le perdonaron en impuestos. Y su deuda sigue en niveles históricos. Según el análisis del IMCO, al 30 de junio de 2024, el saldo de la deuda con proveedores era de 362 mil millones de pesos, el mayor en 13 años para un periodo comparable. A su vez, el saldo total de deuda financiera bruta es de 1.8 billones de pesos. Ambos datos contribuyeron al deterioro del patrimonio de la empresa, de tal forma que cada 10 pesos de activo la empresa tiene 17 pesos de pasivos. Nada de esto contribuyó a mejorar su productividad, ya que en 2018 producía alrededor de 1.8 millones de barriles diarios y en 2024 solo produce 1.5. Mientras en 2018 costaba alrededor de 30 dólares producir un barril de petróleo, hoy cuesta 42. Tampoco llegó más inversión como presumen, a pesar de la gran oportunidad que representaba en este sexenio el New Shoring. De acuerdo con otra nota de Enrique Quintana, el financiero, y de acuerdo con los datos del Banco de México, que contabilizan los flujos netos por este concepto de inversión extranjera directa, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto llegaron al país 213 mil millones de dólares de inversión extranjera directa. Hasta el primer semestre de este año, también con la misma fuente, el registro de inversión foránea que llegaron en el sexenio de AMLO es de 204 mil, casi 10 mil millones menos. No se espera mucho más para el segundo semestre por las aberraciones de reformas que López le impuso a Claudia. Así, la conclusión es muy sencilla. La economía moral del obradorato fue un burdo fracaso inmoral. Más porque tenía todas las condiciones para hacer un sexenio de gran crecimiento y de gran desarrollo económico que beneficiara a millones de mexicanos. Este fracaso nos debería dejar por lo menos 10 lecciones que tenemos que aprender y recordar siempre para no volver a caer en las trampas discursivas del populismo autoritario. Primera lección. El sentido común es mucho más confiable que el discurso fantasioso de los populistas autoritarios. Segunda. Es un grave error creer que un político cambió de la noche a la mañana y dejó atrás las ideas que lo convertían en un peligro. Tercera, la economía es una ciencia. Por eso es preferible creerle a quienes la estudian que confiar en las fantasías de quienes prometen lo que sea con tal de obtener votos. Cuarta lección, las malas decisiones cuestan mucho dinero y ese costo lo pagamos entre todos. Quinta lección, el presupuesto de la federación no es un barril sin fondo, es un delicado instrumento que debe ser manejado por expertos que sepan cómo establecer prioridades y multiplicar su rendimiento. Sexta lección, las obras públicas pueden ser grandes detonadores de desarrollo, pero mal pensadas, mal planeadas y mal ejecutadas pueden ser una carga eterna que nos cuesta a todos. Séptima lección. La fantasía setentera de la soberanía energética con dos elefantes estatales como Pemex y CFE que rechazan la inversión extranjera por cuestiones ideológicas es una gran pendejada que nos cuesta miles de millones de pesos al año a todos. Octava lección. El derroche de recursos públicos para comprar votos es un gasto, no una inversión. Y el mayor beneficiario es el partido en el poder, no las personas que necesitan vivienda, educación, seguridad o salud. Novena lección. Los cómplices que ayudan a difundir mentiras generan daños tangibles y en dinero, no solo daños sociales. Y décima lección, todos perdemos dinero, mucho dinero, por cerrar los ojos y creer en fantasías y por quedarnos callados cuando deberíamos levantar la voz. Sí, viene un sexenio muy complicado. Se acabaron los fondos, la economía está sostenida con alfileres, el presupuesto está sostenido con alfileres y a Claudia le dejaron al secretario de Hacienda que contribuyó en el último año a todos estos desastres. Se lo dejaron ahí para seguir tomando decisiones. Hay varias preguntas que te quiero dejar. La primera es, ¿todos perdieron? ¿Todos perdimos? ¿Todos los mexicanos perdimos? No. Hay un bonche de políticos, de empresarios, de militares, de narcotraficantes que ganaron mucho dinero en este, este sexenio. Muchísimo dinero. Pero tú, tú ganaste mucho dinero. Las oportunidades de negocio, de trabajo, de empleo se te multiplicaron, tu patrimonio creció. Segunda pregunta, ¿por qué tantos mexicanos están dispuestos a cerrar los ojos y a creer en fantasías? ¿Es solo falta de información o hay algo más que mueve a millones de mexicanos a creer en cosas que el sentido común dice que no deberían de ser creíbles? Y última pregunta, ¿qué tenemos que hacer? tú y yo, que tenemos que hacer todos, los que sí tenemos sentido común y los que sí entendemos de estos fracasos, para que no vuelvan a engañar a tantas personas. ¿Cuál es nuestra tarea? ¿Cómo tenemos que activarnos tú y yo para platicar con otras personas, para informar a otras personas, para que estos engaños no sigan convirtiéndose en votos que los mantienen en el poder? Yo creo que esa es la pregunta más importante. Y esa es la tarea más importante que nos queda a ti y a mí, que estamos en la resistencia. Por eso digo, viva la resistencia. Una producción de go with Ego. Existen dos tipos de personas en el mundo: los que prefieren un desayuno dulce con frutas, dulce de leche y un jugo de naranja, y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café. Pero sin importar qué tipo de persona eres, hay algo que a todos les va a gustar. Los crujientes y esponjosos Ego Waffles. Ya sea que te guste un desayuno salado, con huevos o salsa picante encima de tus waffles, o seas más dulcero y los prefieras con mantequilla y miel, encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados. Lego with Ego. ¿Qué se siente obtener el nuevo iPhone 16 Pro con ATT Next Up Anytime? Es como la primera vez que te salió bien la salsa picante de mamá. Descubre cómo obtener el nuevo iPhone 16 Pro con Camera Control por cuenta nuestra y el último iPhone cada año con AT&T Next Penny Anytime. La oferta de 0 dólares puede no estar disponible en futuros iPhones. La función Next Penny Anytime puede descontinuarse en cualquier momento. Sujeto a cambios. Aplican cargos, términos y restricciones. Visita att.com diagonal iPhone para más detalles.